natural. Ok. Super Mosca es... ¡Ay, aquí cayeron los dos! ¡Cayeron los dos! ¿Qué dice? Magandang araw mga boss at welcome back sa ating Muntin Channel. Pinoy Boxer umani ng sari-saring batikos matapos ang isang kontrobersyal na panalo laban sa isang Mexican boxer. Alam naman natin sa larong boxing ay hindi talaga maiiwasan ang pag-uuntugan ng mga ulo, lalo na kung gitgitan ang laban ng dalawang boxer. Isa nga nito ang ating kababayan na si Arthur Villanueva alias King Arthur. Tubong Bacolod, Negros Occidental, Philippines, isang orthodox boxer na lumalaban sa bantamweight division at kasalukuyang may boxing record na 32 wins, 4 losses, 18 knockout. Maraming beses na rin naging champion sa flyweight division bago pa ito umakyat ng timbang sa bantamweight division. At dalawang beses naging challenger sa world title fight para sa interim WBO at WBC bantamweight title. Pero ito ay hindi pinalad at natalo sa laban. Taong 2016 ay nakalaban nito ang Mexican boxer na si Juan Jimenez, former WBC Continental America Super Flyweight Champion, na nakataya sa laban ang bakanting WBO Asia Pacific Bantamweight title na ginanap ang laban sa bansang Pilipinas. Na ang laban ay tumagal lamang sa round 4 matapos ang kontrobersyal na desisyon. Ito po ang highlight sa laban ng Pinoy kung paano naging kontrobersyal ang naging panalo nito sa Mexican boxer. Episodio que le vaya bien al mexicano Peñita Jiménez, el Peñita Jiménez. Ay, bueno, así que arrancamos entonces. Aquí estamos, señores, en las pantallas de Box Azteca, Azteca América, empezando este combate. Muy alto y muy fuerte se ve al Chavo de México. Este muchacho, Juan Jiménez, la verdad, sí se le ve bastante bien trabajado en el aspecto psicoatlético. Vamos a ver también qué fundamentos técnicos tiene, porque Villanueva. Y vamos a ver de qué cuero están más correas. Ventajas físicas desde el momento, al menos quiero decir, desde este inicio se le ven. Cercana, no metido, porque esto puede ser brutal. Y ahí está remetiendo este muchacho, el King Arthur Villanueva, el rey, ¿no? Sí, señor. ¡Ay! Adelante, y va adelante Joaquín, el local. Para medio raro, Peñita, se repara un poquito, vamos a decir, de manera poco ortodoxa. Y él solo se está quitando el balance, el equilibrio. Creo que lejos de abrir tanto el compás, tendría a que lo saquen de su equilibrio, que lo tumben con un buen golpe. Y aguas, porque ahora muy bien el upper con la izquierda, que no vuelva a suceder en esta. El mexicano ahí tiene que bajar un poco el cuerpo después. Está buscando, Joaquín, lo vamos a comentar, está buscando el Peñita. Pues el golpe, cuidado, le meten ahí el cruzado con izquierda al mexicano. Hace que no le duele, pero ya lo tocaron. Abajo está golpeando. Están enfrentando en el peso mosca, ¿verdad? No, en peso super mosca. Peso super mosca. Y están disputando una pelea. Disputando la corona. Mira, ahí dice peso 118 gallo. 118 libras, claro. Asia Pacífico, peso gallo. ¿Qué te parece? Sigo sin entenderlo. A lo mejor lo pusieron a dieta o qué sé yo. Mauricio Sulaimán lo está empezando a hacer bien de nuevo. Retomando ese vacío que por algún momento hubo tras la muerte de su padre. ¡Qué buen intercambio del Peñita! ¡Buenos golpes! ¡Se va la lona! ¡Se va la lona! Villanueva le están haciendo la cuenta. La segundo episodio. Y allá va el Peñita tratando de llevarse este título gallo que está vacante por la organización que busca soluciones para que dediques tu energía a lo que realmente importa. Pueden ser en una función de boxeo como permitir que en una batalla internacional entre un boxeador, sea mexicano, filipino, de la nacionalidad que quieras, el referee sea de la misma nacionalidad de uno de los boxeadores. Claro, eso es escandaloso. Son detalles que no pueden suceder en el boxeo profesional. En fin, aquí el Peñita lo está haciendo muy bien. Este hombre que me parece que está generando... ningún factor externo de que el pleito se le complique. Creo hasta este momento está haciendo valer su fortaleza, su voluntad y su... ¡Oh! Ahora le meten la mano derecha dentro de la gente y
va a ir adelante y ahí está el Rey Villanueva, pero responde muy bien el mexicano y se está entrenzando y después entra el referee ahí al Peñita. Qué bárbaro, qué bien, la verdad, lo que sea de cada quien, el filipino muy vivo, descargó con mucho poder la mano derecha y ni hablar, lo prendieron al de México, ojalá... Lo... Del mexicano, del chihuahuense y tómala, le metieron ahí el puñetazo cuando está en su mejor... Muy bien el mexicano, poniéndolo como que un estate quieto al vendaval que estaba ocurriendo ahí en el cuadrilátero. El balón ahí, sí, 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 no hay caída. Va a sonar la campana para que termine, pero está en las cuerdas. Cuidado porque le meten otra vez el cruzado con derecha, izquierda, combinación arriba, está encima. Ahí está. Ahora, el mexicano sí es, déjame decirte que sí es gallo natural. Ok. Supermosca es. ¡Ay, aquí cayeron los dos! ¿Qué dice el referee? Dieron de cabezazo, ¿no? Le están contando, me parece, la caída al mexicano, ¿eh? Le están contando la caída al mexicano. ¡Fuera! ¡Está fuera! ¡Siete! ¿El golpe es directo o es cabezazo? ¡Es cabezazo! Ah, yo lo vi bien, es cabezazo. O sea, esto no puede ser. Matapos nga ang laban sa isang knockout victory ng Pinoy at ito ay ikinagalit ng kampo ng Mexican boxer kung bakit ganun ang naging desisyon ng referee sa laban. Nakitang-kita naman na hindi suntok ang dahilan sa pagbagsak ng Mexican boxer kundi ang pagkauntugan ng mga ulo nito. Dahil sa pangyayaring ito ay agarang binigyan ng rematch. Tatlong buwan lamang ang lumipas ay muling nagharap ang dalawang boxer para na rin mapakita ng Pinoy na karapat-dapat ito sa panalo. At nawala na rin ang kontrobersya. Naginanap ang laban sa bansang California, USA. Sa pagsimula pa lang ng round ay agresibo na ang Mexican boxer at para bang gusto na nitong pabagsakin ang Pinoy. At para bang may halong galit ang mga suntok ng Mexican boxer. Pero ang labang ito ay dito na napatunayan ng Pinoy na karapat-dapat ito sa title belt. Panalo si King Arthur by a knockout sa round 2 dahil sa panalong ito ay nawala na ang mga imahinasyon ng kampo ng Mexican boxer at tinanggap ang pagkatalo nito. So yan na pong ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po. Cayeron los dos, ¿qué dice el referee? De cabezazo, ¿no? Le están contando, me parece, la caída al mexicano, ¿eh? Le están contando la caída al mexicano. Está fuera. Está fuera.